Hola, bienvenidos a Plataforma Omseñ, dirigida por Vanessa Ponte. Aquí estamos con Ronald, que nos presenta otra formación dentro de la plataforma, en este caso de Riverting. Bienvenido, Ronald. Gracias. Es un gusto estar aquí, con vosotros aquí en Omseñ. Gracias. Pues vamos a hacer una entrevista, Ronald, sobre qué es Riverting. Y para que la gente que pudiera estar interesada sepa qué es, empezando por ahí. Bueno, el rebirthing, como todo, estas técnicas o estos trabajos o procesos de crecimiento personal son muy amplios, ¿no? Y en realidad no se puede decir que el rebirthing es algo en particular. Lo que sí, en el rebirthing se usan unas herramientas que son herramientas que de alguna manera nos viene muy bien ser conscientes de ellas y usarlas, por lo tanto, de una manera consciente, ¿no? Y esas son la respiración y la conciencia del pensamiento creativo. El pensamiento es creativo, uno lo sepa o no, uno está creando realidad, está generando realidad a través del pensamiento, ¿no? Y también está interpretando la realidad a través de nuestras creencias y nuestros pensamientos. Así que eso es un funcionamiento. En el rebirthing se entra, tomamos conciencia de ese funcionamiento y a partir de ahí reconocemos ese poder que tenemos de crear a nuestra realidad o crear realidad a través de nuestras creencias o pensamientos y comenzamos a trabajar con ello de una manera consciente. La otra llave, la otra herramienta poderosa es la herramienta de la respiración. Entonces la respiración es vehículo para la energía y en la medida que a través de la respiración vamos haciendo circular esa energía y vamos abriéndonos a un mayor caudal de energía, entonces esa energía va limpiando, va haciendo una limpieza en nosotros, ¿no? A nivel de subconsciente, es decir, mental, a nivel de emocional también, a nivel energético, y eventualmente todo eso nos lleva a una purificación espiritual también. Entonces, lo que hace que el rebirthing sea tan poderoso y tan profundo es la combinación de ambas cosas, ¿no? Si solo usásemos la respiración, serviría para hacer una limpieza en un momento, pero luego si no trabajamos con la conciencia del pensamiento creativo, muchas veces esos sentimientos y a veces pensamientos que se han podido liberar a través de una experiencia de respiración, muchas veces volverían a instalarse en ella. En nosotros, en el subconsciente, ¿no? Porque somos, por así decir, animales de hábito, ¿no? Hemos crecido con una serie de creencias, pensamientos que hemos mantenido y alimentado y nutrido toda nuestra vida y ahora de pronto a través de la respiración nos abrimos a pensamientos más expansivos, de una visión más amplia, más de amor, más de conexión con el universo en vez de separación con el universo y todo esto. Pero claro, mientras la energía expandida a la cual nos ha llevado la respiración perdura, es más fácil mantenerse en esas creencias, esos niveles de pensamiento más expansivos. Pero cuando el nivel de energía va volviendo a ser el nivel más cómodo para nosotros, el nivel al cual estamos acostumbrados, las viejas creencias vuelven a instalarse. Y de ahí que el rebirthing siempre se trabajan con ambas herramientas, ¿no? En España se llama renacimiento. Sí. ¿Qué tiene que ver con el nacimiento, rebirthing? Sí, bueno, en inglés, por ejemplo, la palabra rebirthing viene de es decir, recrear el nacimiento de alguna manera. Pero más allá de eso, de ahí que en español, al comenzar a trabajar con rebirthing aquí, el nombre que le hemos dado es un poco la traducción literal, por así decir. Cuando a través de la respiración nos abrimos a un,
un caudal de energía mayor, muchas veces vamos conectando con los momentos en nuestra vida donde hemos limitado ese caudal de energía, hemos limitado nuestra capacidad de permanecer abiertos a la energía, tales como el momento del nacimiento. Si nosotros miramos el guión natal, por así decirlo, el trauma del nacimiento, vemos que en realidad el bebé viene de un espacio protegido, amado, nutrido, que es el útero supuestamente, y luego en esa aventura de salir hacia el mundo, que es el proceso del parto, del nacimiento, muchas veces se encuentra su primera experiencia del mundo, suele ser un mundo agresivo, hostil, muchas veces el parto es doloroso, muchas veces hay dificultades, hay lucha, por lo tanto, y todo eso. Y luego hay procesos que suelen hacerse de manera natural a la hora del nacimiento, como el corte prematuro, el cordón umbilical y otras cosas que serían automáticos en un proceso de parto, que llevan al bebé a sentir como primera experiencia del mundo fuera del útero, una vez que salió del útero, que llega a un mundo donde hay que luchar para sobrevivir, donde nos sentimos amenazados, donde muchas veces el bebé es separado de la madre y aislado y todo esto. Y ahí, ya a partir de ese primer momento de vida, limitamos nuestra capacidad de mantenernos abiertos a la vida, ¿no? Y eso ha sido así, más grave, menos grave, dependiendo de las historias de vida o de los guiones natales de una persona o de otra, pero suele ser de manera general para prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque en realidad podemos decir que la visión que nosotros tenemos del mundo, de la vida y de cómo nos tratan los demás, gran parte de esa visión viene de esa primera experiencia de vida, ¿no? Entonces el rebirthing, a través del rebirthing, a la hora de la respiración, reconectamos con ese nivel de mayor apertura a la vida. Y de ahí que van surgiendo los momentos donde hemos limitado esa capacidad de estar abiertos a la vida. Y uno de ellos es, y casi uno de los más grandes sería, el trauma del nacimiento, del guión natal, el momento del nacimiento en todo caso. Yo creo que la gran diferencia con un trabajo de hipnosis o de regresión es que no se enfoca particularmente y no se busca particularmente esa experiencia, sino que surge porque la energía así lo manda, ¿no? De alguna manera el universo es perfecto en ese sentido, ¿no? La vida nos va llevando al tipo, nos va conectando con el tipo de experiencias que necesitamos sanar en ese momento, en base a lo que es nuestra vida en ese momento o lo que más tenemos que trabajar en ese momento. Ahí es el subconsciente que manda, ¿no? Siempre hay una ley que mencionamos en el rebirthing. El subconsciente no libera recuerdos que el consciente no está preparado a ver, a lidiar, ¿no? Si el consciente no está preparado a conectar con el trauma al nacimiento no surgirá. Surgirán otras cosas. Y como algo profundo, ¿no? Y el trauma de nacimiento surgirá cuando la persona desde el consciente se siente preparada a abarcar con ello, ¿no? Si no, ese mecanismo de seguridad está allí impidiendo que surja ese tipo de recuerdo. Y luego la otra parte es la de usar de una manera consciente el poder del pensamiento creativo, ¿no? Decir, bueno, reconocer que desde que yo tengo pensamientos y creencias, genero realidad, creo, atraigo realidad, y a partir de ahí trabajar con ese principio, ¿no? Y eso también es una herramienta que la persona comienza a usar de manera consciente en su vida como una herramienta muy, muy poderosa. Que mucha de la gente que llega al rebirthing muchas veces es gente que oyó hablar del rebirthing como un trabajo bueno, de limpieza, de toma de poder, un trabajo terapéutico en ese sentido, de cura y todo eso,
y se han lanzado a ello, tal vez porque se han sentido atraídos por la simplicidad del método del rebirthing, o porque simplemente han conocido a alguien que les inspiraba confianza y les inspiraba como para hacer un trabajo así, con muy buenos resultados siempre, ¿no? Siempre y cuando el profesional sea un buen profesional formado adecuadamente y todo eso, en la técnica del rebirthing, los resultados pueden ser muy, muy buenos y muy, muy rápidos además. ¿Y la formación que darás aquí, en qué consiste? Vale, bueno, la formación generalmente las enfocamos en una primera parte, enfocada más en el proceso personal. Siempre para ser un buen profesional de algo, lo primero es trabajarse internamente, ¿no? Claro, siempre es bueno comenzar por el comienzo, sería la primera parte, la parte de formación enfocada en nuestro propio proceso. Luego la segunda parte más enfocada en aprender a trabajar profesionalmente con ello. Pero claro, el proceso personal de alguna manera continúa, ¿no? Siempre, porque siempre hay. El proceso personal para alguna vez, siempre continúa, ¿no? Sobre todo desde la visión del rebirthing, que es la visión del pensamiento creativo, todo, desde que el pensamiento es creativo, todo lo que nos trae la vida es consecuencia o tiene que ver con y una relación con nuestras creencias interiores, ¿no? Y ese espejo, la vida siempre nos está reflejando lo que son nuestras creencias, lo que son nuestros pensamientos. Y de alguna manera la vida misma nos obliga a ir trabajando en nuestras propias creencias, en la medida que la vida nos va trayendo aspectos que ya no queremos, que no nos gustan, que no nos sirven, y desde ahí decir, bueno, ver, ya que el pensamiento es creativo, cuál es la creencia mía que está creando esto así, y desde el poder interior que eso representa, también poder cambiar esas creencias y decir, bueno, voy a usar mis pensamientos, cambiando mis pensamientos y mis creencias, voy a gradualmente cambiar mi realidad y lo que la vida me puede traer, ¿no? Comenzar a traer cosas diferentes, a manifestar cosas diferentes. Y eso es parte de la inmensa toma de poder que el rebirthing nos trae. Puedo dar fe de ello porque a mí me cambió la vida. Sí. Sí. Y yo también doy fe de ello porque también me cambió la vida. Entonces, dentro de la formación, harás dos partes, una la personal, de conocimiento, autoconocimiento y trabajo individual. Y luego la otra, ¿va unida o pueden ser que hagas primero la personal y no hagas la de sí, la parte profesional? Sí, generalmente son dos partes, en realidad son dos partes diferenciadas, pero muy, muy amalgamadas, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Cuando termina el trabajo personal y cuando comienza, en realidad, cuando comienza la parte profesional, en la medida que uno aprende a trabajar con las herramientas del rebirthing consigo mismo, ya desde ahí ya estás un poco conectando cómo, así como funciona contigo, cómo funciona con el otro. Igual cuando entramos en la segunda parte, el proceso personal de alguna manera continúa, porque en la medida que vamos aprendiendo a trabajar con el otro, también eso vamos descubriendo a un nivel más profundo cómo esas herramientas van trabajando en nuestro propio proceso, ¿no? Pero en la formación sí, hay dos partes claramente diferenciadas. Muchas veces hay personas que vienen solo para hacer la parte de crecimiento personal porque no les interesa trabajar con el rebirthing, no les interesa la parte profesional, ser profesionales en esta técnica.
Pero luego se interesan porque ven que mismo dentro de esa segunda parte se continúan descubriendo cosas, se continúan aprendiendo, experimentando y todo eso, porque eso no, y acaban haciendo toda la formación, mismo si no es la intención de ellos ser profesionales del rebirthing, ¿no? Así que y luego hay gente que claramente viene porque quiere formarse profesionalmente para trabajar con el rebirthing. Más adelante ya lo tienen claro que es para eso, ¿no? Así que es un poquito. De todas maneras, siempre hay una parte de... Hablamos de dos herramientas, ¿no? La respiración y luego la conciencia del pensamiento creativo. Pero hay una tercera, un tercer aspecto que es muy bonito también, que es muy poderoso, es muy sagrado, que en el rebirthing llamamos Ohana. Y el Ohana es la familia espiritual, ¿no? Entonces, generalmente en una formación, como es básicamente el mismo grupo de personas que se junta para hacer este trabajo, muchas veces se va formando esta familia espiritual, este feeling, este sentimiento de familia espiritual de Ohana, ¿no? Y que es parte de nuestra cura, de un sentimiento de seguridad, de confianza que se va creando, de poder mostrarnos tal cual somos a los demás sin necesitar esconder cosas ni aparentar nada. Y eso es parte de lo bonito de una formación también. Eso es y es muy curador, ¿no? Esa familia espiritual acaba teniendo mucho peso dentro de una formación por el apoyo que nos podemos ofrecer mutuamente unos a otros para vivir realmente un trabajo de cura, un trabajo de transformación, de dejar atrás cosas que muchas veces nos hemos apegado a ellas, o las hemos adoptado como hábitos, pero que al final son hábitos que muchas veces no nos sirven. Y parte de lo Ohana es justamente sentir la fuerza de esa familia que te ayuda a poder dejar ciertas cosas atrás que ya no nos sirven y abrirnos a cosas nuevas que serán mucho, mucho más poderosas para nosotros, ¿no? Entonces, dentro de siempre en una formación, esa familia espiritual, ese Ohana, acaba siendo muy poderoso, ¿no? La palabra Ohana viene de la tradición hawaiana, que en los antiguos hawaianos se reunían dentro de lo que era la religión primaria hawaiana, que es el Huna, y se reunían para, muchas veces bajo las direcciones de los sacerdotes, que eran llamados kahunas, y hacían todo un proceso de respirar, por ejemplo, en un pensamiento solo, ¿no? Toda la aldea se reunía, necesitaban algo en particular, que lloviese, lo que fuese. Entonces todo el pueblo se reunía y respirando en un pensamiento solo, ¿no? Para manifestar ese milagro, por así decirlo, ¿no? Y ese es el significado de la palabra Ohana, que quiere decir familia de personas que respiran juntos. De ahí que adoptamos ese nombre en el rebirthing, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Tengo unas ganas ya. Estás haciendo un resumen maravilloso y ya tengo ganas. Ah. Ya tengo ganas de sentir la familia, de respirar juntos. Sí, sí, qué gusto, ¿no? Sí. Yo he hecho muchísimas, innúmeras formaciones ya en muchos países y todo eso. Y siempre es una aventura, ¿no? Embarcarse en una formación de rebirthing es una aventura maravillosa. Pues aquí en Om Sein tenemos programado comenzar una formación en octubre. Pues con esto, con la invitación a que vengáis a hacer la formación con Ronald, que fue quien introdujo rebirthing en los años 80 aquí en España. 83, sí. Exactamente. Con lo que para mí es un honor siempre estar a tu lado aprendiendo, que siento que es el maestro que agradezco profundamente que trajeras esta técnica aquí y que nos podamos beneficiar de ella.
y crezcamos y crezcamos y que bienvenidos seáis. Sí. El rebirthing, de todas maneras, claro, nació en Estados Unidos en el año 74, luego hacia el 79, 80 comenzó a llegar a Europa. Y claro, yo vivía en Londres en esos años y conocí a una gente que se formó en una formación que se hizo, que fue la primera que hizo Leonard Orr aquí en Europa, que fue en Bélgica, en el año 79 y 80. Y estos amigos nuestros pues me ofrecieron una sesión y a partir de ahí empecé a hacer rebirthing, ¿no? Y me encantó. Enseguida sentí que era para mí esto, ¿no? Pero, y luego, claro, yo porque hablaba el español y todo eso, recibí una invitación para traer el rebirthing a España y empezar a dar cursos aquí, y así fue como se dio, ¿no? Ahora, si no lo hubiera traído yo, lo hubiera traído, hubiera llegado igual, porque era un momento de expansión, ¿no? De estas técnicas muy de nueva era, como se, en aquellos tiempos se llamaba. Una vez que comienzan a expandirse, es natural que vayan creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Eso no quiere decir que no tiene mérito, claro, ser el vehículo para traer algo, ¿no? Y eso me ha tocado en muchos países aquí, pero también en países, no sé, más que llevar el rebirthing, que sí he llevado el rebirthing a algunos países, lo he introducido en lugares donde no existía. Me he dedicado mucho también a la expansión, ¿no? del rebirthing, formando profesionales, creando escuelas de rebirthing, formando innumerables profesionales, y eso me ha tocado en muchos países alrededor del mundo y algunos países aquí en Europa también, como Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Pues qué creación más maravillosa. Sí, bonita. Claro. Gracias por ello. Sí, y yo gracias también, me siento honrado, ¿no? Porque de alguna manera uno acaba siendo como una herramienta, un vehículo para eso, ¿no? Y bueno, el universo conspiró, pero yo también estaba abierto y disponible para ello. Así que es un conjunto de cosas. Pues... Y en esta ocasión me encanta también con Om Sein aquí poder ofrecer esta formación así... que es también, de nuevo, es como un privilegio, ¿no? Es una honra. Pues gracias. Aquí estamos para ti, para que aprendamos. Gracias. Gracias, Mercedes, y gracias, Vanessa.